¿Qué tal, juego amigos? Bonita noche, yo soy Luz y esta noche me toca estar con todos ustedes platicando, jugando, haciendo unboxings y contando lo que ustedes quieran saber sobre este hermoso mundo de los juguetes. Hoy este es un programa especial de niñas, por así decirlo, porque hoy estoy solita, así que vamos a jugar, vamos a ver ¿qué pasa? Vamos a todos en lo que se conectan todos y ver cómo vamos. Ok. Y pues bueno, vamos a empezar. Hola a todos los que nos están viendo tanto por YouTube como por Facebook. Muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos para todos. Ya comenzamos y pues, ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de unos temas que a mí me encantan, que son las muñecas. Esta muñeca es un clásico y es muy especial. Es una muñeca 100% mexicana que se llama Juanita Pérez. Estas son típicas tal vez de sus mamás, de sus tías, de sus abuelos. Y lo que tenía la ventaja es que se abrían y cerraban los ojitos. Venías nazi peinadas, tenían la posibilidad de ponerle los accesorios, los aretes. Estaba muy padre. Todavía las encuentran y eso es lo bonito, que es una muñeca muy clásica, es una muñeca de siempre. La encuentran y la pueden vestir como ustedes quieran. Pueden poner su armario, pueden hacer mil y un cosas con ella y está genial. Están muy padres poder hacer eso con ella. Y esta me gustó, de esta parte del baúl de los recuerdos, de la parte retro. Hoy no está Bernardo conmigo y así que pues hoy me toca jugar solo con ustedes. Así que les presento una Juanita Pérez de antaño, que abría sus ojos ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Pero bueno, saludos. YouTube Balcón, colecciones en vivo, sí, Juegocito. ¿Quieren ver a Juegocito? Ahorita les presento a Juegocito. La conexión puede que se esté perdiendo para algunos. Ahorita se arregla, no se preocupen, chicos. En tanto, vamos a mandar saludos. Les manda saludos y besos Stitch. Y Choco Chocón. Aquí está, y aquí ya puedo ver a los dos. Vamos a mandar saludos a Carlos Colbián. Muchos besos. Kevin Patrón, saludos de la Ciudad de México. Liam, saludos. Luciana Blanco, Wilfredo, saludos desde El Salvador. Muchos saludos, muchos besos. Vamos por YouTube también. Edgar Franco, saludos. Muestra más Stitch, por favor, con todo gusto. Ahorita vamos a ver qué tengo literalmente en la bolsa y se los mostraré. Muestran a Juegocito. Hola a Team Listo, a Lego Manía, a Jorge Paredes, al Sabrosón, saludos. Paulo Mares, hola Abril, son muchos saludos, si me falta alguno vuelvan a pedir su saludo y con todo gusto se los mando, muchos, muchos, muchos besos, muchos abrazos y pues bueno, continuando, no sé si han visto que ahorita está muy en auge y muy en moda recordar o ver lo nuevo de Harry Potter. Aquí tengo dos Harry, una edición especial de Hot Topic. Y pues vamos a verlos, ¿no? Saludos a la hija de Carlos, Jimena. Muchos besos. Gracias por seguirnos. Saludos a Odín Martínez. Saludos a Fantasías de Mónica. Ya aparece Bernie. Hoy no le toca venir a Bernardo, así que hoy platicaremos ustedes y yo. Este es un Harry edición especial de Hot Topic, exclusivo de Hot Topic, de Funko Pop. ¿Qué es la parte de edición especial o lo que la diferencia de otros? Justamente la espada de Gryffindor, que como sabrán es solo un auténtico Gryffindor la puede portar. Está genial. Los lentes y demás. Me encantan los Funkos porque bien se pueden sacar o apreciar desde su caja. Entonces ahorita haciendo auge a todo lo de la película nueva y que van a regresar todo el mundo de mágico de Hogwarts, de Harry Potter y demás, qué mejor que presumirles estas hermosas figuras.
Y por este otro lado está Harry. Saludos, saludos a Luli y Liz. Saludos a Park Avenue. Tereso, saludos. Saludos a Abril. Muchos besos. A Lori Jericho, saludos. Y sí, ahora me dejaron solita, pero ya que vamos a disfrutar tanto la noche ustedes como yo. Angelito Mandoso, saludos, hola. Y esta pues es la versión de Harry con su saeta y con el snitch dorado para el partido de Quidditch. Están geniales. Si pudieron ver ya la película de Animales Fantásticos, véanla, vale mucho la pena. Y también acaba de salir el álbum de estampas de Panini, que espero poderlo tener pronto para presumírselo y que lo disfruten también conmigo. Y la parte bonita es que incluye todo lo de la película de Animales Fantásticos, al igual que parte del mundo de Harry Potter. Entonces si eran fans de ya del mundo de mágico, más que de Harry Potter o de Animales Fantásticos, vale la pena buscarlo, encontrarlo. Estas figuras son algunas ediciones. Ahorita lo pueden encontrar el tren, la edición del tren con Harry, Ron y Hermione en muchísimos lugares. Vale la pena que se den una vuelta si les gusta el mundo de Harry Potter. Estas son cosas muy muy bonitas para que las tengan en su colección. Déjenme ver que aquí me estaban pidiendo juegocito. Y es complicado porque como hoy estoy solita, no hay quien me pase las cosas, entonces busquemos a Juegocito. Aquí está Juegocito. Salúdalos, Juegocito, con su playera negra del equipo. También aquí apoyándome este día. Por acá está Dory. Y por acá también parte del baúl de los recuerdos. Y ya saben que amo a Bella. Si no se han dado cuenta, ven, la mayor parte de mis unboxings tiene que ver con Bella y con Stitch. Esta Bella es una edición de campesina de los 90s. Y pues vamos a abrirla. En lo que la abro vamos a ver. A ver, por acá. Adriana Esquivel, saludos. Soy una de tus fans. Muchas gracias por seguir el programa. Ismael Sevilla, saludos a Marisol, Bernardo y Cara. Nosotros le hacemos llegar sus saludos. Saludos a Giselle. Mándale saludos a mi hijo Said. ¡Mua! Que está viendo los videos. Muchos besos. Jesús Mendoza. Los dos hermanos, saludos. Adrián Esquivel. Edgar Vázquez. Muchos, muchos saludos. Por este otro lado tenemos a Alfonso, saludos desde Tulsa. A veces puedo caer mucho en algunas cosas raras, así que ténganme paciencia de que leo y no leo. Tengo un poco de dislexia, así que quiéranme por eso, por favor. Me dice Farmacia, ¿si aún venden los Funko Pop? Sí, cada vez van sacando más ediciones. La ventaja y desventaja que tiene Funko es que una vez que sale una edición, la tienen que comprar porque no va a volver a salir. O sea, ya es su única vez que sale y por eso son altamente coleccionables. Okay. Aquí estoy teniendo un pequeño problema técnico. Ahí estamos. Mejor. Y bueno, saludos a Tereso, a Edgar. Mándame un beso para presumirlo con mis amigos. Muchos besos, Juan. Muchos besos y gracias por estar aquí. Saludos a Karasi. Estén muy atentos. Pronto tenemos muchas sorpresas. No sé si ya vieron el video en tanto en Facebook como en YouTube, de que estén muy atentos. Durante todo el mes de diciembre tendremos un regalo al día. Del 1 al 24 de diciembre vamos a estar dando regalos. Hay de todo un poco. Les voy a chismear un poquito de lo que hay. Ya nos va a mandar regalos nuestros amigos de Bandai, nos van a mandar osos de Build-A-Bear, nos van a mandar también pases para el autocinema, figuras de Papo. Así que muchas, muchas suerte y estén al pendiente porque la dinámica puede salir en cualquier lado. Puede salir en el canal de YouTube, puede salir en Instagram, en Facebook, en la radio, así que
estén muy al pendiente para que se lleven cualquiera de estos regalos. Va a estar increíble el mes de diciembre. Muchas gracias, muchos besos, gracias por quererme. ¿De qué se han perdido? Ya les enseñé una muñeca de Juanita Pérez, que es un clásico de muñecas mexicanas. Ahorita estoy haciendo el unboxing y review de lo que es una bella de los 90. Es una edición muy bonita. Y lo que es padre de esta parte de los juguetes o de estos clásicos es que aquí vienen desprendibles. O sea, Lumiere, la señora Pop, Chip, los traen desprendibles porque no traían los juguetes plásticos. Pero pues aquí también se puede ver en la caja. Vamos a sacarlo con cuidado de no matar la caja. Ding dong. Y justamente las basecitas para desprender todas las figuras. Y puedas armar tu set, puedas jugar con ellos. Y vamos a sacar esta. YouTube Balcón, saludos a mi sobrino que cumple un año en diciembre. Muchos besos. América Polo, saludos. Saludos a Brandon Catmore. Giovanni, saludos. América, saludos. ¡Ah! Se empiezan a... Abril, también te encanta Bella, a mí también. Y va a ser una sensación y una locura el próximo año con la película. Así que estemos muy al pendiente. Y aparte, este año fue el 25 aniversario de La Bella y la Bestia. Pero lo que tal vez no sabían es que justamente el día 22 fue cuando se estrenó a nivel mundial en ese entonces la película. Entonces estamos muy muy recientes del aniversario tal cual, no solo de que este año se cumplieron los 25 años, sino de que sí, estamos más por la fecha, porque fue en el mes de noviembre. No se parece a Bella, tiene sus similitudes. Acuérdense que ahorita sí ya se están haciendo moldes más apegados a lo que es el personaje o lo que era en ese entonces, pero sí tiene ciertos rasgos. Lo más característico siempre van a ser sus ojos. Lo que me gustó fue mucho el maquillaje, el detalle, el vestido, que aún viene ultra mega almidonado. No trae papel, eso se los agradezco mucho. Si eran como yo que sufrían cuando los vestidos traían mucho papel, no es bonito. Aquí en el cartón todavía queda su cepillo y sus zapatos. Esta muñeca es de principios de los 90, 92 más o menos. La película se estrenó en 1991. Así que imagínense cuánto tiempo ha llevado en su caja. Y apenas hoy pudimos sacarla. Está preciosa. Ok. De la película, pues todos tenemos versiones encontradas o opiniones encontradas de si está bonita, si va a ser buena, si me animo a verla o no. Tomen en cuenta que es Disney. Disney rara vez nos queda mal. Vamos a tener uno que otro berrinche o coraje por el sentido de que pasa igual que cuando lees un libro. Si no es tal cual el libro, te quedan a deber. Pero así pasa, es una adaptación, no es la película original tal cual. Es una adaptación y con la mano del director, de los actores, para darle su parte de encanto. Muchos, por aquí me preguntan que de los Funko Pop, ¿dónde venden a Hermione? Las hemos visto en Palacio de Hierro y en Liverpool, lo que es el tren con los personajes y también muchos de los personajes de Harry Potter. Entonces, estén muy atentos. Ya Funko Pop de forma oficial está trayendo muchas cosas a los principales centros de distribución, por así decirlo. Ya los pueden encontrar en Mixup, en Walmart, en Bodega Aurrera, en muchísimos lados Funko Pop y ya más exclusivas. Así que no desesperen, muchas de las figuras van a llegar y antes de lo que lo imaginara. Y se me van un poquito muy rápido los saludos. Si se me pasa algo, por favor, repítalo porque ya nada más veo hola. Muchos besos a todos los que me faltaron,
Maribel, Mari Vizcaya, todos los demás, muchos, muchos besos. Ok, continuamos con, ya les enseñé a mi linda bella, que esperaba salir de su caja después de tantos años. Y por acá, no sé qué tan fans fueron como yo de esta película, pero fue inevitable ver que todavía estaban algunos de los juguetes que salieron el año pasado con Intensamente y fue de, ok, yo los quiero. Y pues, ¿qué creen? Acabo de encontrar todo el centro de control, porque fue de, sí, lo quiero, pero el centro de control solo no. Y las figuras no estaban completas, o las llegué a encontrar con, se puede decir, de segunda mano, y no estaban completas, o con algunos distribuidores literalmente en el tianguis, en la calle, muchísimo más caras, y apenas tuve la oportunidad de encontrarlos completos. Y vamos a ver, es el centro de control, con alegría, Bim Bom, que aún sigo llorando con este personaje, no sé ustedes, Furia, Desagrado, Miedo y por último Tristeza. Entonces, pues vamos a abrirlos, vamos a ver qué hacen, porque el centro de control, el mando de control, funciona con cada una de las esferitas o de los recuerdos que traen. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, qué traen. Saludos, Glosario. Por aquí, ¿dónde está Bernardo? Bernardo anda de viaje y no puede estar hoy con nosotros, así que vamos a jugar, vamos a ver qué hay de este lado. Ya dentro de 8 días ya estará él de nuevo. A ver, vamos a ver. Acá, saludos por favor a Ángela, saludos, muchos besos. ¿Se puede comprar por internet la página de Gandhi? Sí, en todas las páginas y funciona bastante bien. Ah, ¿cuánto cuestan los trolls de Rules? Más o menos andan como en 150, creo. Es cuestión de ver y únicamente los hemos visto en Mix Up. Los Funkos de Harry sí son la onda, están muy padres. Ok, veamos. Aquí está el centro de control. Y no se deja abrir. Esto está muy complicado. Este set de Intensamente lo vendían en Juguetron, si no me equivoco. Lo encontramos en una excursión al centro de la Ciudad de México y fue de, ok, está el set completo con todas las piezas, llevémonoslo. Y literalmente, no sé cómo está tan bien puesto, que no lo logro abrir, está todo pegado. Me está ganando la caja. Por eso siempre dicen que requiere el apoyo de un adulto. ¿Y qué pasa si yo también necesito apoyo? Ah, ya vi por qué no se puede. Aquí también trae otros lyrics. ¿De qué película recomiendo la caricatura? ¿Película en qué sentido? O sea, ¿que de una película se hizo la caricatura o viceversa? De una caricatura se hizo la película, que es ahorita lo que están haciendo mucho de las películas de los 80 y 90. Lo están haciendo. Ricardo Beltrán nos presume. Yo sigo sufriendo porque en los gogos no me ha salido Stitch. Y soy muy fan de Stitch. Entonces sí, todavía sufro porque no me ha salido. Y aquí Ricardo Beltrán nos lo presume. ¿Cuánto cuestan los Hatchimals? Depende de dónde lo busques. Ahí es donde es el costo.
de Walmart están de 1,800 al retailer 2,000 pesos. Es el costo aproximado de un Hatchimal. De 1,800 a 2,000 y cachito. Saludos a Neo Fan de Destroyer. Muchos besos. Saludos a América. Mejor dejarlo así, no voy a romper la caja, ya la pude abrir, no la rompí. Quisiera mucho mi miedo, más bien romperme yo algo. Saludos a Ángela, saludos a Luis Diego. Saludos por acá a todos los que me falten. Y no sé por qué siento que voy a perder una pieza o romper algo. Vamos a ver qué tanto trae. Ok. Ok. Bueno, aquí Alegría trae 3 esferas de los recuerdos. Y en serio, yo me voy a romper algo. No sé si ustedes, como yo de niño, sufrían mucho con las cajas y terminaban haciendo cosas raras, cortando donde no era, rompiendo lo que no era. Que llegaba un momento en que mi papá me decía, a ver, déjame, te ayudo, y era, a ver, quítate, yo lo hago. Pero bueno, vamos a ver qué tanto trae. Está Alegría. Ok, como siempre, súper bien. Agarrado este. Preguntan aquí. Hola, bonito juguete, gracias. Hola, Oscar Olvera. Saludos, Adriana. Miren, aquí está Alegría. Y lo bonito es el nivel de detalle que trae en el vestido, en la cara. Y que es un tanto traslúcida, por así decirlo. Se alcanza a ver un poco entre ella, por así, y con muchos brillos. Es muy Alegría. Vale, entonces está muy padre. Ahorita veamos cómo funcionan. Aquí están sus esferas de los recuerdos. Las pondremos aquí tantito en el teclado para que justamente no salieran volando. Pero ahí está. Este se ha vuelto un campo de guerra por todo lo que traía esta caja. Pero vamos a ver qué tanto trae. Vamos a encontrar el instructivo. Ya saben, este tipo de juguetes sí requiere su instructivo para poder. Así de, ¿no les gustó esa Alegría? A mí sí, me gustó mucho. Vamos a ver qué tal. Sí, trae mil seguros y no tanto como traían otras muñecas. Ok. 1, 2, 3, ok. Esto va a ser un poco más complicado de lo que pensé para poderlo hacer aquí a cuadro. A ver si no me meten un gran lío por intentarlo hacer aquí. Okay. Este va. Papá. Aquí. Choca. Bueno, esto tiene que entrar aquí. Ahorita vemos cómo entra. Creo que voy a abortar esta misión porque sí está un poco complicado por el espacio que tengo aquí poderlos armar, pero les prometo armarlo y enseñar el video porque sí es muy complicado, tengo muy poquito espacio. Pero vamos a ver las otras emociones ahorita con esto, intentando ver cómo lo puedo. Ay, es muy poquito el espacio.
Ok, vamos a ver el resto de las emociones cómo vienen. Ok, aquí están sus esferas con los recuerdos. ¿Cuál es su película favorita de Disney? Porque yo sé que es meterme con muchas cosas, pero de Disney, ¿cuál es su película favorita? ¿Les gustan más los clásicos? ¿Les gustan más las películas de Pixar, las nuevas? ¿Cuáles son sus favoritas? A ver, a ver. Pregunta, dicen que enseñemos al Hachiman. Aquí está Lilala. Saluda, Lila. Lila es un poco traviesa, por eso de repente la dejamos dormida. Porque se enoja mucho con nosotros y no jugamos con ella cuando quiere. ¿Verdad, Lila? No te hagas. Sí, Lila. Ahí se asustó. Pobrecita de mí, es un poco complicado por el espacio que tengo. No es como otros unboxing que hacemos que tenemos más espacio para la mesa. Es un escritorio más pequeño, entonces es un poco complicado. Y Lila, ¿qué está jugando conmigo? Pero aquí están las emociones, esas sí se las puedo sacar y presumir. Ah, es que a Lila le dio hipo. Y para que se le quite el hipo a Lila, tenemos que asustarla. Entonces ya asustamos a Lila y continuamos. Ya se enfermó. Alcanzan a ver que cambia el color de sus ojos. Clásicos son sus favoritos. Es difícil que Disney saque una película que nos decepcione. Es muy difícil. Saludos al mundo de Andy. ¿Por qué no abre un Hatchimals hombre? De hecho, el Hatchimals tú lo puedes. Es como te salga, es como un bebé, no sabes qué va a venir. Es la suerte que les toque. Y Lila fue decisión mía decir que era niña. Entonces es Lila. Es niña. Ok, aquí están ya las emociones. Aquí está Bimbón. Bimbón, Bimbón. ¿Ustedes también lloraron con Bimbón? Yo sí. Lloré mucho. Y no se deja. ¿Qué pasó? Saluda, Lila. Creo que este Bimbón ya no trae pilas. Y ya no trae pila. Es parte de lo que hay que hacer. Tiene hambre, Lila. ¿Lo escuchan? Está comiendo. Y lo bonito es que es un juguete bastante didáctico y que pareciera que juegan ella sola. Ya se enfermó Lila. Pobrecita de Lila. Fran Quiroz, saludos desde Xochimilco. Jorge Arturo, los empaques de ahora son todo un reto, algunos más que otros, y ahorita por armar sí es un reto.
Ahí se aplica. Solo a mí se me ocurre quererlo armar en este espacio tan pequeño. Aquí está Miedo con su esfera, que sí, también no lo tengo aquí. Encontré el proyector de Alegría, donde se puedan proyectar todas las emociones y demás. Voy a armar un video para que lo puedan ver todo completo y lo disfruten tanto como yo. Y Lila ya está haciendo cosas raras. Se Mario. Vamos por este lado. Saludos a María José Moreno. Muchos besos, muñeca hermosa. Ahorita Hachiman lo encuentras en todos lados. De los Hachiman no sabes cuál es, niño o niña. Realmente tú decides y eliges. Sí, la caja te da dos opciones de cuál puedes, puede ser. Y ya tú, por tus, por tus gustos, eliges un color más o menos. Te puede salir este o aquel color. Saludos a Daniel Osegura. Saludos. Aquí está. Tristeza. Esta niña le dio frío. Mi favorito es Lilo y Stitch. También para mí es uno de mis personajes favoritos, Stitch. Por el sentido de que es tremendo. Pero ante todo está su familia y pues, ¿qué les digo? Eso me encanta. Por ahí me decían que mostrar algo de Stitch. No te mates, Lilala. Bueno, les presumo. Esta es mi bolsa. Literalmente es una bolsita de Stitch. Y está genial. Me encantó y la traigo para todos lados porque cabe perfectamente el celular ahí. Y la sigue jugando. Saludos a Allison. Si creemos que vayan a hacer Rangers de forma de Lego. No, no hay de forma de Lego, pero sí hay otros. A ver si aquí tengo uno. Hay de Fisher Price, que son los que salieron ahorita. De Lego no, salió de otra marca. Creo que la licencia la tenía Megablocks. Y vamos a ver, vamos a ver. Lila, ¿qué travesuras haces, Lila? Creo que en algún momento ya se los había enseñado. Mi estuchera de Hatchimals. Y literalmente con plumas y todo de Stitch. Es un personaje que me encanta. Por lo que les digo, es muy familiar, es muy lindo, pero es tremendo. Siempre va a ser lo que crea más conveniente o más divertido. Aquí rápido, rápido. Ya Lila está durmiendo. Mándale muchos besos. ¿Van a ir al Bolo Fest? Sí, mañana vamos a andar por allá. ¿Qué? Un peluche gigante de Stitch. Hola, Soret. Saludos. Saludos a Gibran. Las figuras están bellísimas, a mí me encantaron a Vita Azul, están increíbles. Saludos a Emanuel de Zacatlán de Puebla. ¿Algún video sobre Viewmaster? Tenemos dos videos, uno con Aqua y otro con Marisol. Justamente Marisol estuvo en la presentación y Aqua hizo el unboxing y el review de Spin de Viewmaster. Así que chéquenlo en el canal de YouTube. Y si no, dentro de muy poco tendremos más noticias sobre ellos. Saludos. Si me gustaría Lilo y Stitch en live action, no lo sé. Sería interesante ver a Stitch. O sea, ahí sí me preocupa que hicieran algo como lo que hicieron con Garfield, que metieran un personaje cuasi parecido. Eso sí me lastimaría o me dolería mucho. Por acá vamos a transmitir el desfile de Bolo Fest. Estén muy atentos porque puede que sí, pero sería directamente por Facebook. Hola, hola. A Axel Díaz, a Edgar Vázquez, América, el mundo de Andy Soriano. Dan, de nada. Espero que les haya servido la recomendación. ¿Y pues qué creen, chicos?
es hora de anunciar a quién ganó. La semana pasada teníamos para regalar un Lego que yo traía hace 5 minutos y ya perdí. ¿Entonces dónde creen que lo haya dejado? Ahí, aquí está. Un Lego City de un avión. Está increíble. Lila, como pueden ver, cuando ya dejas de jugar con ella, se duerme. Ya está dormidita. Lista para seguir jugando contigo. Saludos a Carmen, la mamá de Alberto. Muchos besos. Mañana sí va a estar Power Rangers en el desfile. Sí, mañana el desfile de Bolofest va a estar increíble. Va a ser más grande que el del año pasado. Así que si tienen oportunidad de ir, vayan. Los carros alegóricos van a estar increíbles. Los personajes, las actividades. ¡Wow! Va a estar lleno de sorpresas. Créanme, he tenido la posibilidad de platicar con algunos de los que van a estar ahí. Y vale la pena. Edgar Uriel, saludos. Juan Carlos, hay una exposición por Cuapa, creo. ¿De qué? Ya ahorita ya me perdí. Brandon, saludos. Hola, Juan Echeverría. Muchos besos y saludos a todos. Lila ya se despertó. Y eso fue mi culpa. Es como todo niño, lo despiertas y ahora quiere jugar. Y no se va a estar quieto. Y matas el Lego. Ya se asustó Lila. No sé si quiero las cosas. Para todos los fans de Paw Patrol y de la Patrulla Canina, o como quieran decir, que los juguetes los traen nuestros amigos de Spin Master, aquí tengo una bolsita con una sorpresa que va a ser el regalo para la siguiente, para esta vez. Lo único que tienen que hacer va a ser, terminando el video en YouTube, poner hashtag Paw Patrol, yo quiero la bolsa, ¿ok? Y compartirlo, ya saben, en sus redes sociales. Lila ya se está peleando con la bolsa, ella también la quiere. ¿Dónde va a ser el desfile? Va a ser en Reforma y en Gacitas a las 9:30 de la mañana. Tomen en cuenta que el desfile es muy largo. No quiere decir que a las 9:30 de la mañana que lleguen ya va a pasar por el punto donde están ustedes, porque empieza desde la Estela de Luz hacia el Ángel de la Independencia. Es un tramo muy largo. Habrá lugares que la primera parte llegue hasta las 10 de la mañana. Entonces tengan 10:30, porque sí puede ser un poco complicado que digan, ah, es que dijeron que a las 9:30. No, acuérdense que va, sale a las 9:30, 10 de la mañana de la Estela de Luz y de ahí va avanzando. Ya me perdí. Saludos a todos los que me falten. Juan Carlos, una exposición de juguetes en Cuapa. No sé, déjame averiguo. ¿Y cómo pueden ganar la bolsa de Paw Patrol? Solo en YouTube, terminando el video para cargar. Y ustedes en los comentarios ponen hashtag Paw Patrol, yo quiero la bolsa, ¿vale? Y en el caso de nuestro Lego City, vamos a ver el ganador de la semana pasada. Ojo, por el servicio de intervención de juegos, juguetes y coleccionables, queda estipulado que para que vuelvan a ganar, los que ya ganaron tienen que pasar un periodo mínimo de 3 meses. Es decir, todos los que ya ganaron no van a poder concursar en los eventos de fin de año, porque acaban de ganar. Ok, y a los que no se les ha mandado cosas es porque no ha habido tiempo de mandárselos, pero ahí están. Todos sus regalos están bien guardaditos porque son ya suyos. Vamos a ver, aquí está. Choca, chocan. Lego MX, quiero el Lego City. Samu Torres, muchas felicidades, ya ganaste. Tienes una semana para comunicarte a contacto@juegosjuguetesycoleccionables.com. Y en el asunto tienes que poner, yo gané Lego City, cuerpo de correo, tu nombre, dirección, datos de contacto, y ya se pondrán en contacto contigo para decirte qué hacer y reclamar tu premio. Solo tienes una semana para concretar todo este proceso, si no, se volverá a sortear el premio. Muchas, muchas felicidades. Les prometo mostrarles cómo quedó todo lo de intensamente, pero ahorita es un poco complicado intentarlo armar. Así que lo tengo pendiente para la próxima semana enseñárselos.
Y pues por parte mía es todo por hoy. A la próxima seguiremos con más juguetes, más juegos. Y hoy ya estamos terminando con esto. Muchas gracias, muchos besos a todos. Si me faltó alguien, les mando muchos, 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 muchos besos. Y nos vemos la próxima semana con más unboxings en juegos, juguetes y coleccionables. Bye, bye.